De mi tía hace 2 años ya que no sé nada. No sé cómo está. Yo sé cómo se fue de mi casa y cómo estuvo cuidada y por quiénes estuvo cuidada. Ella no tiene más familiares que mi mamá viva y unos sobrinos. Ella no tiene hijos. Yo viví con ella. Por lo tanto, ella me tomó como hija a mí, por ende, yo cumplí lo que tenía que hacer como hija. Si Dios quiere, así lo permita, el día 13 de marzo iremos a juicio abreviado y ahí se verán las pruebas que se presentaron, que son muy contundentes. Porque 5 personas la cuidaban a mi tía y 5 médicos la atendieron. Ella me pide auxilio el jueves de Pascua, de ya hace 2 años, y me pide ayuda porque se encontraba en un lugar que ella decía que estaba siendo cuidado por una persona que ella no la reconocía. 7 veces me llamó y 7 veces me pidió auxilio. Y yo económicamente soy docente, así que le pedí ayuda a mi mamá, sacamos plata donde no había prestada y me fui a buscarla. ¿Cómo Cuando quedó la la relación? encontré, estaba orinada, sin siquiera ropa interior, estaba la camisa, parecía que había estado vomitando, y la encontré sentadita con su cartera en la mano. Una telita con agujas para tejer, su lana para tejer, y los ojos llenos de lágrimas cuando me vio, y agradeciéndome porque la había ido a rescatar. ¿Qué más? Yo traje a mi tía y les dije a todos mis primos porque vinieron a verla en el estado que estaba. Y ninguno se quiso hacer cargo de ella, ninguno, porque todos tenían sus tías paternas. Y bueno, creo que soy suficientemente adulto para hacerme cargo de una persona. Y eso fue lo que hice.